Y aquí están en el estudio ya nuestros analistas del Noticiero Noroeste en esta emisión especial sobre el análisis del segundo debate entre candidatos a la gobernatura. Jesús Rojas Rivera, buenos días. Hola, buenos días, José Alfredo. Gracias por invitarme a este segundo análisis. Debate del debate, ¿no? Y también se encuentra Alejandro Sicairos, nuestro analista de todos los viernes, hoy en el jueves. Buenos días, José Alfredo, y buenos días a todo el auditorio que nos sigue a través de las diferentes formas digitales. Y por primera ocasión en una mesa de análisis político está el maestro Ernesto Díez Martínez, que anda siendo un crítico de cine por aquí, Ernesto. No sé, de colado y de aprontado, no sé, me invitaste y aquí estoy, ¿no? Muy bien, pues, gracias a ustedes por participar en esta mesa de análisis. Bien, pues parece ser que el debate del día de ayer no generó las expectativas que se estaban esperando. Ahorita nos lo van a decir nuestros analistas. Sin sorpresas, el debate, de nueva cuenta, el tema del narcotráfico, ojo, el tema del narcotráfico, de la narcopolítica, del crimen organizado, ausente en un estado como Sinaloa. Jesús Rojas, buenos días. Hola, buenos días, José Alfredo. Yo creo que en el debate de ayer nos deja la enseñanza de que las cosas se pueden mejorar. La organización fue muchísimo mejor, al menos para recibir a los invitados hubo mayor orden. Las porras, al menos dentro del recinto, no eran como las otras, que taparon, que colapsaron, ¿no? Esta vez se tomó en consideración a los medios de comunicación y les pusieron un lugar para que pudieran tomar la nota. Y fíjate que aquí quisiera hacer algún señalamiento. Mejoraron el tema del debate para el debate a gobernador. Pero estamos viendo casos, en el caso de los debates para presidentes municipales, en donde la institución no se ha dado a la tarea de hacer que esos debates se difundan. Si se van a debatir para 30 personas que cada partido político lleva, pues entonces la esencia del debate pues queda como no queda muy claro, vamos, ¿no? Los debates son ejercicios para la amplia difusión de las ideas, para que los ciudadanos puedan ver en contraste las ideas de cada uno de los candidatos y tomar de ahí determinaciones hacia dónde orientar el voto. Entonces, muy bien en la parte de la organización ahora del debate a gobernador, muy mal en el descuido que tienen en la organización de los debates a presidentes municipales, que creo que son muy importantes también. Alejandro Sicairos, un comentario inicial. Sí, creo que coincido en que la organización del debate fue muy buena. En este caso, los medios de comunicación estuvieron adentro, muy presentes, muy pendientes. Se les dio el lugar que les corresponde, pero sin embargo no se logró el objetivo de que fuera un debate, ¿no? Volvió a hacer otro intento fallido por debatir, porque realmente ahí no surgió ninguna idea nueva, ninguna propuesta nueva. Además, ni siquiera un ataque nuevo entre los candidatos. Se dijeron lo mismo que se habían dicho en el primer debate y creo que de los debates no saldrá una decisión, un soporte de opinión para que los electores elijan al gobernador. Es decir, no marca un antes y un después el día de ayer en términos de votos de preferencias electorales. No hay ningún elemento. No hay, a diferencia de 2010, de aquel famoso debate de 2010, en este debate no creo que haya salido alguna indicación, alguna señal para que los electores elijan al mejor gobernador. Maestro Ernesto Díez Martínez. Pues el problema del debate de ayer es que nos dimos cuenta que realmente los políticos, por lo menos esos que estaban ahí, pues no saben debatir. Tal vez ahorita podemos discutir si por ahí alguno que otro dio visos de que más o menos podía estar un poquito más despierto que los demás, pero en parte por el formato tan rígido del debate, ¿no? En parte también por el número tan grande de candidatos. Lo cierto es que no se presta mucho para el contraste de constante de ideas, ¿no? Ahora, aún así con el formato y aún así con el, más bien, aún así con el número de candidatos, si uno voltea a ver a otros lugares, para acabar pronto, hacia el norte, en las primarias republicanas, en donde había también como al principio 8 o 10 candidatos ahí alrededor del señor Trump, los debates eran muy vivos, o sea, ¿y por qué? Bueno, pues porque no eran rígidos. ¿A qué me refiero que no eran rígidos? Aquí con la idea de que todo el mundo debe tener el mismo tiempo para dar sus opiniones y expresar lo que quiera, con esa idea mata toda posibilidad de debate, porque en realidad no debe ser necesariamente todo el mundo con el mismo tiempo. Lo que sucede es que si, digamos, alguien da una opinión y se le hace un señalamiento a Quirino Ordaz o a Cuen, entonces, ahí en esa oportunidad el moderador debe, esa es la obligación en un buen debate, decir, ok, antes de cualquier otra cosa, responda lo que dijo fulanito de usted.
Ahora, claro, eso significaría que Cuen o Quirín o a quien está siendo atacado tuviera más tiempo. Bueno, pero también esa es una desventaja. La ventaja también es de que ellos tienen la oportunidad, o tenemos nosotros la oportunidad de verlos responder, de ver cómo responden ante los ataques. Y están obligados a responder, porque en esos debates al estilo americano, el demoledor le dice, oiga, responda, Y si no responde, bueno, pues queda en evidencia de que no tiene con qué responder. Entonces, el problema no es tanto, creo yo, el número de candidatos. El hecho es de que el mismo formato les impide. Y también la otra es que esos candidatos en particular, ahorita puedo yo dar mi opinión sobre uno o dos que a lo mejor pueden destacar, realmente no saben debatir, no tienen idea de cómo hacerlo o no quieren hacerlo. No, la clase política sinaloense retratada en ese debate de ayer es pa chillar, ¿eh? Para chillar. Para chillar, o sea, ya, o sea, pecho tierra, ¿no? Para chillar, Jesús Rojas, Alejandro Sicairos. Pues fíjate que yo le concedo al maestro Díez Martínez, tiene toda la razón. Pero es porque en el ejercicio de la función pública en México no están acostumbrados los políticos a contestar. Ellos contestan con boletines institucionales muy parcos, muy llanos, muy lineales. Y no son capaces de responder ellos a los cuestionamientos que le hacen los ciudadanos. Ya ni siquiera otros políticos, los ciudadanos, ¿no? Entonces, cuando se vienen cuando a los políticos mexicanos les cuestionas, ellos se sienten ofendidos. Cuando al político mexicano le pones en contradicho alguna de las cosas que está planteando en la palestra pública, contestan como contestan, ¿no? Entonces, este ejercicio de los debates es precisamente una forma de saber cómo es que responden los candidatos, tal como lo dice el maestro. Y yo diría, este ejercicio de debate de ayer fue lo mismo. Me preguntan, oye, ya estás en el debate, ¿y qué tal? Lo mismo. O sea, lo mismo, muchas propuestas fueron las mismas, ¿no? Es decir, fue la continuación de lo mismo del primer debate en cuanto a contenidos de los candidatos. A lo mejor ahí yo vería que algunos despuntaron o cambiaron sus estrategias. Frías, por ejemplo, que fue, yo dije la vez pasada, fue quien mejor le fue en el primer debate. Hoy no creo que haya sido el que mejor le fue. Francisco Frías. Sí, se sacó, como decimos nosotros, se sacó de onda, cambió algunas fichas, espérame. O sea, esas cosas que lo hicieron ver como que no estaba concentrado en el debate. Se vio lento Frías en este debate. Sí, porque el marco comparativo es el mismo en el primer debate, por ejemplo, donde fue muy bueno. Entonces, ahí nos damos cuenta que en este segundo debate no lució, ¿no? Lucieron más otros candidatos. En particular, yo diría, el candidato del Partido de Acción Nacional, que fue otro también, ¿no? Ahora sí se fue directo a atacar al puntero, ¿no? Quirino, ahorita en la entrevista que le estaba haciendo, lo dice bien, yo voy arriba en las encuestas, entonces pues me tienen que atacar a mí. La cosa es que él tampoco se supo defender, ¿no? Fueron ataques que se recibieron y se apechugaron y se van a tener que ir ahí. Quirino comete muchos errores. Quirino no es un hombre que esté concentrado. El peor error del debate lo cometió él y ahorita más adelante vamos a hablar sobre eso. Alejandro Sicairos. Sí, yo creo que hay fallas de organización en el sentido de que en un segundo debate, poner a debatir a los ocho mismos del inicio, creo que es fallido, porque bien que se organicen dos debates con todos los candidatos que participan en la elección, pero al último puede organizarse uno con los punteros, de acuerdo a una encuesta que el mismo Instituto Estatal Electoral organice, porque de otra manera, tener a ocho diciendo y repitiendo las mismas frases sin transformar ni siquiera ni sus muecas, entonces se aburre la gente. Yo vi a la mayor parte del auditorio en el Teatro Lince de la Universidad de Occidente whatsappeando para entretenerse, buscando matar el tiempo, pero no tenían la atención puesta, excepto que alguien dijera un chiste o una broma, todo el mundo se reía y aquello parecía un show de risa más que un debate. Creo que sí coincido en que Frías Castro iba fuera de concentración. Lo mismo le pasó a Quirino Ordaz cuando sale de concentración un momento, cuando queriendo hablar de Sinaloa habla del partido y dice que el PRI es rico, es un partido rico, con una abundancia de recursos. Entonces ahí se salió de concentración y Frías Castro sí sorprendió porque no iba preparado o sea, sencillamente lo saca Cuen. Cuen lo saca de concentración cuando lo acusa de mentiroso, de traicionero e induce la posibilidad de que haya dejado cuentas sucias en la CEPIC. Entonces vemos ya otro Frías transformado, creo que no estaba preparado para recibir ataques y para darlos. Como que también en las porras, las manifestaciones, todo está como que ensayado, ¿no? Ya es aburrimiento, ya es muy predecible, tan predecible es que no dio para ocho columnas en el caso de Noroeste, este segundo debate. No dio para ocho columnas, si acaso para la última página, alguna notita por ahí de haberse manejado, porque en verdad, no dio nada, ningún elemento noticioso, informativo, mucho menos para los electores que están esperando ahí a medirlos, tasarlos.
Entonces no se pudo porque no dieron elementos, todos se opacaron, no sé qué les pasó, pero creo que la expectativa de que ahí soltaran una gran bomba para que se definiera ya el rumbo de esta elección definitivamente no ocurrió y la gente está decepcionada. Muy bien, vamos a ver este extracto que nos preparó Noroeste.com, Noroeste Televisión, sobre Quirino Ordaz-Coppel, que como ustedes señalan, todo apuntala a que en efecto, como dicen las encuestas, los sondeos, independientemente de las críticas, los márgenes de error, todo indica que es el puntero. Hasta ahorita no sabemos con qué distancia o con qué preferencia, pero esta es una síntesis de lo que dijo Quirino Ordaz-Coppel en este segundo y último debate entre candidatos a la gubernatura. Mi gobierno incluiré a muchos jóvenes porque reconozco en ellos su talento e innovación. Ampliaremos el programa de becas para con excelencia, pero dando los pagos oportunos, porque eso es lo que me han comentado mucho y tiene razón, se tardan mucho en pagar y eso les crea una afectación. También vamos a ampliar el programa de becas para que estudien en el extranjero. Impulsaré la universidad en línea para que les permita a más jóvenes la oportunidad de cursar una carrera profesional. Vincularemos a las universidades y tecnológicos con los sectores productivos para que hagan las carreras que realmente tengan el mercado regional, que es lo que demanda nuestro mercado laboral. Y otorgaremos sin duda estímulos fiscales y muchos para que las empresas contraten a los jóvenes al primer empleo. Y vamos a emprender un programa de financiamiento con tasas bajas para que emprendan sus propios negocios. Estos son algunos de los puntos que trató Quirino Ordaz-Coppel en el segundo debate entre candidatos a la gubernatura. Maestro Ernesto. Pues, como ahorita decían aquí mis colegas, el debate fue más de lo mismo, aunque en realidad sí hubo momentos que sacaron del sopor. Yo la verdad no me había reído tanto en los últimos tiempos con algunos intercambios, especialmente con Estrada Ferreiro, con el candidato de Morena. No sé si ustedes han visto el Super Sabio con Cantinflas. Hay una parte en el Super Sabio en donde Cantinflas trata de explicar cómo funciona la bomba atómica. Entonces, me acordé mucho de Estrada Ferreiro. No me había reído tanto desde aquella película con Cantinflas, cuando pues se hace pelotas y empieza a atacar, y luego al PT, y luego a todos ustedes, ¿no? O sea, ya era de risa loca aquello. Y luego el PT con su muy amable recomendación de que fueran todos al INSEN, ¿no? De que prófugos del INSEN. Es decir, realmente, fuera de esos momentos chuscos, insisto, esa clase de política no da para más. Aunque diría yo, estoy de acuerdo con Jesús, que en realidad quien sí por lo menos mostró que estaba despierto en el debate, es decir, que sí fue con la idea de intentar debatir, fue el candidato del PAN. Es decir, cuando comete el gazapo Quirino Ordaz, Martín Heredia lo que hace es aprovecharse inmediatamente, ¿no? Y hace un comentario sarcástico sobre el gazapo ese de confundir al Estado con el PRI y de ahí se agarra. En ese espacio, en ese discurso, Ordaz se equivoca no solamente en eso, un par de veces dice, hay que mejorar las carreras en lugar de las carreteras, es decir, ¿qué le pasa? O sea, no sabe ni siquiera leer o qué. Entonces, evidentemente, el señor Ordaz seguramente tiene muchísimas otras virtudes, ahorita lo acabo de ver en la entrevista que le hiciste, y es muchísimo más articulado, ¿no? Creo que bien dice Jesús que los políticos mexicanos no están acostumbrados a debatir. Entonces, a lo mejor en esa entrevista, hablando, digamos, de temas en los que se siente seguro, puede dar una mejor impresión. Pero en el debate sí, evidentemente, trastabilló, se vio mal. Y Heredia fue el único que pudo aprovechar, creo, esos momentos. En ese sentido, era el que estaba más despierto. Y efectivamente, el doctor Frías me sorprende. La verdad, se me figura como un profesor. ¿Se apagó Frías? No sé, o sea, se me figura como el profesor viejito que de repente se mete al salón de clases y se le va el rollo, ¿no? Y el alumno levanta la mano, oiga, maestro, esto, espéreme tantito, contésteme, ¿no? Es decir, sí estaba como completamente destanteado, no sé qué le pasó al doctor Frías. Otra vez, no está preparado, ¿no? Esta clase política no está preparado para ese tipo de ejercicios, ¿no? Alejandro. Sí, mira, respecto a Quirino Ordaz-Coppel, creo que fue a desempeñar un papel que le definieron sus asesores, ¿no? Si eres puntero, pues compórtate como puntero, haz propuestas,
no caigas en la provocación, no le toques la cresta a nadie. Y en ese papel creo que lo jugó muy bien, pero se quiso mostrar como el candidato inteligente que piensa, que razona, que reflexiona, tanto que ahí se le veía ensayando incluso su siguiente participación, hacía ensayos de gestos y de lectura de cómo iba a participar en el siguiente turno. Y en ese papel creo que ahí se va a mantener ya de aquí en adelante. Yo no creo que ya haya ninguna sorpresa de bombas, de cañonazos, de periodísticos o de los medios de comunicación para quitar o poner a alguien arriba. Creo que ya está definiéndose, se está asentando un poco ya la intención del voto en estos momentos y el PRI como que tiene mucha seguridad. Esperemos que en el día de la elección se confirme esa seguridad. ¿Por qué? Porque si va arriba en las encuestas todavía falta que funcione la estructura del PRI, las maniobras, las triquiñuelas del PRI el día de la elección, y eso pues... Si realmente va arriba en las encuestas, eso le va a dar un buen resultado, incluso un buen margen, me imagino yo. Jesús Rojas, el PRI. Sí, fíjate, Quirino, que yo podría decir que Quirino tiene un gran problema. Es que sus ideas no van de acuerdo con sus palabras. Él lo piensa bien, pero no lo dice bien. Y ese problema le ha causado los dos tropiezos más fuertes que ha tenido en su campaña. El primero, el de las ventanillas VIP. O sea, si en algo se ha metido en problemas, ha sido... Si alguien ha metido en problemas a Quirino, ha sido Quirino, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso, a pesar de esos detalles, que yo los consideré así, detalles... podemos ver que el PRI sigue fuerte, que el PRI sigue adelante, y con la configuración de una campaña exitosa que los mantiene arriba y una estructura electoral que está presente en este estado y se ha hecho notar, y además el apoyo del gobierno en turno, yo creo que esta elección está prácticamente definida. Yo me atrevería a decir que sería muy complicado que los resultados electorales tendieran a algo más que no fuera que el Partido Revolucionario Institucional gane, con lo bueno o malo que eso pueda traer, ¿no? Yo veo tres elementos y esos tres elementos me apuntan, ¿no?, a pensar en eso. Si la elección no se cierra en los últimos días, si las fuerzas o las estructuras políticas funcionan como han funcionado antes y que además el papel del gobierno del estado está cargado hacia, ¿por qué? Porque los actores políticos alrededor han mostrado sus intereses y sus intenciones, entonces esto está prácticamente definido. Ya no hay ninguna duda de que el PRI está con Quirino Ordaz. El único que puede acabar con el Partido Revolucionario Institucional es más tropiezos de Quirino, más errores de Quirino, en esa forma tan descuidada que ha llevado su propia campaña. Como lo digo, el peor enemigo de la candidatura de Quirino son los errores de Quirino. Entonces, si él puede controlar sus tropiezos, yo creo que esto estaría prácticamente definido. Pero, ojo, en estos pocos días que quedan de campaña, vamos a encontrar algo que está sucediendo en el estado, que va a ser voto cruzado. No necesariamente todos los que voten por el PRI para gobernador van a votar por el PRI para diputado local o para presidente municipal. El PRI no se va a llevar los votos en cascada. Yo creo que van a definir en función, los sinaloenses van a definir en función de aquellos candidatos que les representen mejor, y vas a encontrar muchos municipios y varios distritos en donde quien gane quien gane en la urna para candidato a gobernador no van a ganar las presidencias municipales y no necesariamente las diputaciones locales. Habría que medirlo y ver cómo, pero es más o menos lo que yo alcanzo a percibir con los elementos que tenemos. Pareciera, Alejandro Siqueiros, que los elementos críticos en contra de Quirino Ordaz Coppel, que nosotros apuntalamos cómo ser candidato de Peña Nieto, muy incisivo el Partido Acción Nacional. Lo segundo, esta participación directa que tuvo en el caso de las nalopatrullas, no ha sido lo suficiente, no ha sido demoledores en contra de Quirino Ordaz. No, creo que Martín Heredia, que ha insistido mucho en que es el candidato de Peña Nieto, pues olvida un poco la praxis política en México, ¿no? Cuando fue presidente Vicente Fox, Felipe Calderón, ellos también impusieron candidatos en los gobiernos locales y era el dedo presidencial el que apuntalaba una victoria o no, ¿no? En el caso de Fox, echó a perder muchos triunfos electorales por ser Fox. Pero es parte del juego político, no, eso no es ningún pecado, ningún error, porque son juegos de poder, intereses que están en juego. Pero y en el caso de las neuropatrullas, fue más responsabilizado en su momento Maloba de esto, porque el proveedor, Enaldo Félix,
era el padre en los negocios de Maloba, ¿no? Entonces fue más directamente vinculado a Maloba y poco a Quirino, porque Quirino en ese momento dejaba la administración pública y sí dejaba esa huella ahí de haber operado en los últimos días la compra de patrullas de manera muy sospechosa, pero no lo ha golpeado. Creo que no tiene tantos negativos y por ello le están sacando algunas cosas, ya mucho de la vida privada, como eso de rumor de las adicciones, que no se le ha probado tampoco, y en el caso de su pleito con el grupo de Maloba, creo que eso se superó. Podría ser que Maloba ya esté operando a favor de Quirino Ordaz-Coppel y no sea el caso de Gerardo Vargas, por ejemplo, ¿no? Creo que se puede dar esa posibilidad de que cada quien vaya por su lado, uno apoyando a Cuen y otro apoyando a Quirino. Todavía yo no lo cancelo por completo, porque la perversidad en la política nunca termina, nunca se sabe hasta dónde va a llegar, cuáles son los límites, y veo que Quirino no tiene tantos negativos como los tiene Héctor Mauricio Cuen, por ejemplo, hablando de los punteros, pero tampoco hay que desdeñar la capacidad que tiene Cuen para organizar, para convencer. Cuando fue candidato a rector, se decía que podía perder la elección por todos los cambios, las transformaciones que hizo en la universidad, todo lo que proponía de borrar el voto directo a los universitarios, de controlar el Consejo Universitario, ganó. Igual cuando fue candidato a alcalde, volvió a ganarle la elección. Entonces, no hay que desdeñarlo, ¿no? Él tiene una sed tremenda de poder y no sabemos hasta dónde es capaz de llegar en ese momento, y tiene la estructura universitaria, tiene la estructura propia, tiene el trabajo que ha hecho en todo el estado y tiene también una parte del gobierno del estado con él. Maestro Ernesto Martínez, pareciera que el PRI calculó muy bien el escenario, esta confrontación, este derrumbe de las alternativas opositoras en Sinaloa, como para colocar a Quirino Ordaz-Coppel, un completo desconocido hasta hace unos meses, y hoy aparece en la contienda con cierto escenario que le da certeza de que va a ser el ganador. Bueno, que conste que hace meses, cuando alguna vez me invitaste al programa, yo te decía, todavía no sabíamos el nombre del candidato, yo te decía que el PRI iba a ganar, o sea que eso era evidente, no porque fuera divino tampoco, no, si fuera divino estuviera comprando los números del Melate, no estaría aquí, no, sino porque pues era evidente que la oposición está dividida, fragmentada. El propio Acción Nacional nombró con muchísimo retraso a su candidato, a pesar de que sí ha avanzado, creo yo, Heredia, de hecho me sorprendió, insisto, en el debate de ayer, avanzado, no creo que tenga tampoco la fuerza. Ya no le alcanza. Digo, igual puede suceder, pero no, vamos, yo no veo por dónde vaya a suceder eso. En el caso de Cuen, pues sí tiene los apoyos que ahorita acaba de mencionar Alejandro, esa sed de poder que todo buen político o mal político, que todo político a secas debe tener, porque pues esa es la vocación, ¿no? El ejercicio del poder. Sin embargo, también hay que recordar que cuando fue candidato el maestro Cuen, candidato a senador, pues tampoco con todo y el aparato y con todo aquello de que supuestamente iba, pues quedó en cuarto lugar, ¿no? O sea, Mercedes Murillo, Mercedes Murillo quedó por ahí en tercero ganando, sin el aparato y sin, claro, ustedes dirán, bueno, el nombre de Mercedes Murillo tiene toda la vida dedicada a la política, pues sí, pues, pero el otro tiene, o tenía, o tiene todo el aparato, aparentemente la leyenda o la realidad universitario, y tiene esa sede de poder y tiene esa organización. Y hay que recordar también una cosa, este mito de que los mítines y la gente en las esquinas, entre más gente haya, eso significa que va a haber más votos, no, porque pues si fueran por como por, que ya están ensayadas las fotografías, sí, ¿no? Además, también por mítines, pues hombre, yo creo que si fuera por mítines, entonces la izquierda ganaría en México desde el 68 para acá, estuviera ganando cada sexenio, y no es así. Una cosa son los mítines y las marchas y eso, y o las reuniones o los grupos en las esquinas repartiendo volantes, y otra cosa es cuando la gente va a votar, y la otra también es el aparato político que hay, y el aparato político aquí en Sinaloa pues es priista. Acepto que evidentemente Cuen ha creado ese aparato político, no sé qué tanto pueda sostener ese aparato político para realmente ser competitivo, para, como dicen ellos, estar en el margen de error, o incluso algunos dicen, estamos arriba, incluso que el PRI, no sé honestamente si les alcance para eso, sospecho que no, pero igual ya lo veremos el 5 de junio. Pero sí, todo parece indicar, como yo te decía hace meses, que el PRI, poniendo prácticamente a quien sea, iba a ganar la elección, y pues eso va, creo que eso va a suceder. Estamos transmitiendo en vivo esta mesa de análisis con nuestros comentaristas del Noticiero Noroeste, Jesús Rojas Rivera, Alejandro Sicairos
y Ernesto Díez Martínez Guzmán. Hablando precisamente de Héctor Merecio Cuen Ojeda, ¿hubo algún cambio, en su estrategia, en su táctica el día de ayer? Vamos a ver un extracto de lo que dijo Héctor Merecio Cuen el día de ayer. Corre video. Universitario toda la vida. Fui profesor, funcionario y rector. Ese ha sido mi pecado. Conozco la institución, allí me formé. En ella tengo muchos amigos y también hay quienes no están de acuerdo conmigo, mi respeto para todos ellos. Se equivocan quienes dicen que uso a la universidad en mi provecho personal o político. Ese es un infundio que han querido convertir en verdad quienes han sido afectados en sus privilegios por la reforma que impulsé. La razón de la crítica visceral de varios voceros que me quieren descalificar está en la pérdida de sus ganancias y posiciones de poder por mi intervención como rector. Mi delito, aplicar la normatividad institucional, llevarla a los primeros lugares sin calidad, vincularla con los sectores social y productivo, y que desde entonces no hay una sola huelga o un paro de labores. Por cierto, tengo 5 años, estoy de permiso sin goce de salario. Ahí lo tienen ustedes, es un extracto de Héctor Merecio Cuen Ojeda. No sé ustedes, pero yo vi a Héctor Merecio Cuen Ojeda mejor que el debate anterior, más seguro por lo menos. Jesús Rojas, ¿cuál es tu impresión? Mira, a mí me llama mucho la atención, a mí me gusta analizar los discursos y me gusta ver qué es lo que dicen los políticos de cara a los escenarios que tienen. Héctor Merecio Cuen es un político que ayer se victimizó, por un lado, pero de nuevo arremetió contra sus opositores. Los respeto, pero los llamo cobardes si dicen cosas contra mí. Los respeto, pero son unos tales por cuales si opinan cosas contra mí. Sobre todo, en la parte de las conclusiones, Héctor Merecio Cuen Ojeda dejó un mensaje muy claro. Dice, yo no tendré oportunidad ya para defenderme, pero a partir de aquí, quien diga algo de mí es un cobarde. Entonces, ese discurso que acabamos de ver de yo respeto las opiniones en contra mía, lo cancela al momento de presentarse así. Pero ese es Héctor Merecio Cuen, lo dibuja de cuerpo entero sus palabras. Los asesores no han encontrado esa línea discursiva que le permita al profesor o al maestro, como le llaman, mantener una postura congruente entre lo que dice y lo que hace. Héctor Merecio Cuen terminó con su aspiración, que creo iba creciendo, al momento de entrar en esos juegos absurdos con sus pasquines y sus paleros, de esos que acusa a otros, pero que él mismo tiene. Porque en esa incongruencia los ciudadanos no se la creen, en esas campañas de desprestigio que por supuesto tienen un origen, en eso que quien habla poquito mal de él, inmediatamente arremeten en su contra. En ese tema también de comenzar esa campaña sucia de con pintas y mantas que no son imputables necesariamente a su partido, pero que tienen origen en la universidad, desafortunadamente, en un lugar donde debe de prevalecer la paz, las ideas universales, por eso son universidades. Y en ese montón de cosas que se empiezan a tejer alrededor, yo creo que esos asesores lo hicieron muy mal, sin decir que ellos lo hayan causado. Pero sí podemos asumir que la estrategia, por lo menos en la que sí siguieron, no fue la correcta. Y concluye además con el tema de este debate, donde pretende victimizarse de algo que además él es práctica común en sus proceder. Entonces, yo creo que es también uno de los grandes perdedores de este debate. Yo no lo vi como un candidato que fuera hacia adelante. Yo creo que si bien no está perdiendo votos, yo creo que ya no va a crecer más. Creo que en este debate gana más el PAN por su postura, por lo que dijo, por la forma en que enfrentó a uno nada más, que fue al puntero. De los demás no habló, se concentró en el puntero. Y yo creo que lo que trataba el Partido Acción Nacional es de nuevo ganar esos electores que de manera natural simpatizan con aquel que no sea el PRI, ¿no? Porque el Partido Revolucionario Institucional es en Sinaloa también uno de los que más negativos tiene, después de los partidos de izquierda, ¿no? Entonces yo creo que el caso de Héctor Merecio Cuen, la estrategia tomada en torno a este montón de cosas que se vieron, yo creo que no fue la adecuada. Y además concluye con este tipo de discursos que lo proyectan como es un hombre incongruente entre lo que dice y lo que hace. Alejandro Siqueiros, Cuen. Sí, él llevó al debate a su principal enemigo, que es la intolerancia, ¿no? Se le notaron los rasgos de intolerancia cuando cada candidato, incluso los candidatos que van en el último ciclo, tocaban, él respondía inmediatamente al ataque, siendo totalmente innecesario, saliva gastada de oquis. Pero
Creo que la confrontación en el debate se da entre Frías Castro y Héctor Mauricio Cuen Ojeda, ¿no? Cuando Cuen es el primero que ataca a Frías, diciéndole traicionero y todas esas cosas, pero cuando Frías le contesta a Cuen, y el último que queda ya de eso, esa radiografía que se intentó hacer en los dos debates de Cuen Ojeda, es cuando le dice que usa la universidad perversamente con fines electorales, e incluso le recuerda que tiene una averiguación previa abierta. Me imagino que es aquel citatorio que le llegó cuando asesinaron a Humberto Millán, que varios actores políticos fueron citados a declarar, y él fue uno de ellos. Me imagino que se refiere a eso Frías, excepto que saque otra cosa por ahí muy, muy más reciente y muy distinta. Pero otro gallo le estuviera cantando a Cuen en estos momentos si se abriera la crítica, si aceptara, si fuera un hombre que rectificara sabiendo que está cometiendo errores, y no creo que sea de sus asesores. Yo creo que sus asesores están diciendo corrija, 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 pero él no quiere corregir. Es un hombre que se aferra a su idea y que cree en la estrategia del choque frontal y no cree en las posibilidades medias, en estrategias medias de conciliación, de reencuentro. Entonces yo no me lo imagino en las colonias cómo es carismático, cómo se gana la gente, y acá en los escenarios, en los medios, que son los que lo reflejan hacia el resto de la sociedad, no estructura un discurso de acercamiento, de tolerancia y de ser una especie de remedio de estadista siquiera, ¿no? Y maestro Ernesto Díaz Martínez. Pues sí, el maestro Cuen tiene efectivamente esos problemas de intolerancia, de ese rechazo visceral a la crítica. Y yo creo que eso va a ser en gran medida un dique para su crecimiento político. Yo creo que el maestro Cuen puede quedarse, eso para bien o para mal, quedarse como una fuerza muy importante dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en parte tal vez un poco como lo es Padilla en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Que pues es el prácticamente el Don Corleone, ¿no? De la Universidad de Guadalajara, pues ha puesto y quitado rectores, hasta hermanos, en fin. Pero, por ejemplo, en el caso de Padilla y en Guadalajara, digamos que esa, vamos a decir, ese patronazgo, ese mecenazgo de Padilla, ha servido para apoyar el Festival de Guadalajara, la Feria del Libro. Es decir, se ha visto un crecimiento de la influencia de la Universidad de Guadalajara en el propio Jalisco y en el resto del país. Es decir, mal que bien que mal, esa mano fuerte de Padilla en Guadalajara se ha notado, por lo menos en los aspectos culturales, en ese tipo de aspectos, que ha sido positivo. A lo mejor dentro de la universidad, no sé, igual, pero visto desde fuera, visto desde lejos, el nombre Padilla es muy fuerte en Guadalajara y ha significado, insisto, cosas buenas. Yo no estoy tan seguro que eso suceda en la Universidad Autónoma de Sinaloa con Cuen. Es decir, vamos, no veo que estemos, que dentro de la universidad esté pasando, no sé, la gran feria, no sé, ya no digo de un festival de cine, sino una feria de libros. Bueno, hay una feria internacional en estos momentos de la sí, cultural de la universidad, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Franco De Vita, Gabriel. Franco De Vita, ¿no? Sí, un gran cantante de ópera. Yo no veo, al final de cuentas, eso. A lo mejor sí, pues, pero vamos, yo como finalmente egresado de la UAS, yo no veo que el maestro Cuen esté resultando una influencia extraordinariamente positiva. Tal vez ese es en parte el problema, y también el otro asunto es, como decían aquí los colegas, los problemas internos de la UAS. O sea, su ataque, por ejemplo, a la profesora Tere Guerra, su rechazo, ese rechazo visceral a cualquier elemento crítico, todos esos pasquines que bien decía ahorita Jesús, que andan por ahí circulando, que te lo mandan por Facebook y ya jeringan mucho con todo ese tipo de cosas. Te van a dedicar uno a ti, sí, seguramente, Ernesto. Bueno, igual. Soy crítico de cine, eso a mí se me resbala en realidad. Todo eso yo no creo que efectivamente no abona para su crecimiento político. Creo que puede quedar, insisto, para bien o para mal, como una fuerza muy grande, muy sólida, decisiva dentro de la universidad. Fuera de ella, híjole, no estoy tan seguro. Insisto, en la campaña para senador, ahí se demostró muy bien que todo eso de que toda la UAS y todos esos votos, pues ¿dónde quedaron? A lo mejor cambia, ¿no? Jesús, ¿quieres comentar algo? Sí, claro. Hay dos cosas seguras en Sinaloa.
que mañana salga el sol y que si hablas mal de Cuen aparezcas en Proyecto 3. Esas son dos cosas seguras en Sinaloa. Y así se ha comportado. Y no, eso no le ayuda a Héctor Melesio. Héctor Melesio tiene una estrategia de comunicación de los años 80, entre los 70s y los 80s, donde el líder decía, estás conmigo o estás contra mí. En donde la democracia, con todos sus valores, no ha influido en su proceder, en su forma de entender la política. La política es un espacio de consensos, de disensos, es un espacio donde algunas veces puedes ir en algunas, pero en otras no. No todos son tus enemigos necesariamente. Y quien habla mal, poquito o mucho, de Héctor Melesio Cuen, se convierte en su enemigo. Y eso no termina ayudando en nada en los procesos electorales que vive nuestro país. ¿Por qué? Porque se va a reflejar en los resultados. Él, más allá de las encuestas que pregone su propio partido político, yo creo que los resultados van a ser muy claros, ¿no? Incluso ahora, yo antes creía, Héctor Melesio Cuen conformó una fuerza política muy interesante que tiene la posibilidad de ganar algunos municipios, incluso unos distritos, pero yo creía que iba a quedar en segundo lugar necesariamente Héctor Melesio Cuen en una cerrada disputa contra el PRI. Yo ahora creo que no. Creo que incluso puede llegar al tercer lugar, el PAN quedar en segundo lugar y en primer lugar puede quedar el Partido Revolucionario Institucional por el cómo están llevando las campañas. ¿Ya lo ven ustedes este escenario, Alejandro, Ernesto? Es decir, que el partido sinaloense descienda al tercer sitio luego de esta campaña cuenista. Esa sería la tragedia del PAS y para Cuen, que no queda ni siquiera en el segundo lugar y quedar en el tercer sitio. Pero creo que sí se está configurando un escenario en ese sentido, porque el PAN tiene, sea lo que sea, tiene el voto duro, tiene militancia, tiene también estrategia, tiene estructura para mover, y Cuen, más allá de la Universidad Autónoma de Sinaloa, no tiene, las brigadas que tiene son estudiantes de medicina, de odontología, de las escuelas que dan servicio social, pero no tiene la estructura que tiene el PAN, pero sería trágico para el Partido Sinaloense, exactamente, ¿no? El PAS va a seguir siendo el PAS. Cuen, quién sabe si siga siendo Cuen. ¿Por qué? Porque a Cuen también se le agota el tiempo para aspirar ya a cargos de elección popular, ¿no? Le da cuenta mucho. Recordemos que Eduardo Alcántara los quería jubilar a todos, le llamó prófugos de 60 y más. Y entonces, sí, también los tiempos cronológicamente cuentan en la política. Y el caso de Cuen, creo que se está agotando, más no el PAS. El PAS va a continuar y va a continuar buscando posiciones de gobierno desde la universidad. Y maestro Ernesto, ¿Cuen tercer lugar? Pues ni idea. Cuando decías ahorita es que va a descender el tercero, es que no sé si realmente esté arriba. O sea, descender significaría que estás arriba y caes. Yo no veo, honestamente, que más allá de las encuestas que ellos sacan, que están en primer lugar y que son más populares que los tacos de carne asada, más allá de esas encuestas que ellos dicen, pues yo no veo que realmente haya esa posibilidad de que estén compitiendo. E insisto, el espejismo del voto corporativo, del voto de que tienen esa estructura y que va, pues puede ser eso solamente un espejismo. Porque puedes tener un montón de chamacos ahí en las esquinas y puedes tener un montón de maestros apalabrados, pero a la hora de la hora, ahí en la soledad del voto, pues quién sabe cómo. Y otra cosa, es que si van a votar. Porque una cosa es que vayan y repartan volantes, otra cosa es que vayan a votar también. O sea, también la estructura, hay que recordar lo que sucedió también en Culiacán en el Distrito 5, o sea, con la elección federal. La estructura a veces de repente dice, pues no me da la gana y háganle como quieran. Entonces, yo no estoy tan seguro. No sé si va a quedar primero, segundo, tercero. Como bien decía Alejandro, si llegara a quedar en tercero, que es una posibilidad, sí sería un golpe político muy serio para el maestro Cuen. Pero seguramente se pueden, digamos que pueden lamer sus heridas con algunas diputaciones que van a tener, con una fuerza política considerable, echando hacia los últimos lugares, prácticamente al olvido, a la izquierda. Que por cierto, aquí rápidamente nada más, porque también era el otro punto que quería decir, Mariano Gómez, el candidato del PRD, creo que fue el único que se preocupó por dar propuesta, decir qué hacer y cómo hacerlo. Tal vez es el cómo por el tiempo no sea tan claro, pero por lo menos sí se preocupó por hacer algo más articulado que los demás. Pero igual, evidentemente tampoco le va a alcanzar para figurar en
y estar en la competencia, ¿no? ¿Coinciden ustedes que esta elección se centra en tres personajes, Héctor Melesio Cuen Ojeda, Quirino Ordaz Coppel y Martín Heredia? ¿Hay esa coincidencia ya? ¿Ven esta coincidencia sí, a nivel de percepción pública? Yo sí, con el tema que he dicho, ¿no? Tres elementos, y yo creo que acaba de poner uno, un cuarto que es importante, ¿no? Para que el Partido Revolucionario Institucional esté por encima en las preferencias, es uno, que la estructura de su partido ha funcionado y ha sido efectiva, es otro, que el gobierno del estado esté operando, es otro, y que pues las oposiciones no se alcancen a configurar para poderlo detener, es otro. Pero yo diría, coincido el tema de que Mariano Gómez y los demás partidos, creo que, bueno, salvo los dos bufones del PT y de Morena, eso sí, de plano no aportaron nada, pero Mon y Mariano sí aportaron, porque los temas que ponen, aun cuando no les alcance, estos debates sirven para poner en la palestra temas en la agenda pública, por ejemplo, que serán tomados o deberán ser tomados por los candidatos cuando lleguen, porque esas expresiones son expresiones legítimas de ciudadanos que tendrán representación en las cámaras, y es que consiguen votos también para diputados locales. Entonces, el decir los qués y los cómos creo que ayuda, ¿no?, a demostrar que hay alguien que está centrado en eso, su propuesta. Y el Moni, por ejemplo, tocando tema de mujeres, tocando tema de familia, tocando temas de ¿cómo se llama? De igualdad, ¿no? Valores. De valores, yo creo que también aporta, es decir, lo que sí no aporta nada son los dichos de barriada, los chistes de cantina que llevan ahí algunos, desde los excesos verbales de otros, eso sí no aporta para absolutamente nada en las democracias. Yo creo que de eso pues no habría ni que gastar nuestro tiempo para hablar. Yo creo que sí habría que hablar, por ejemplo, de los temas de Observatorio Ciudadano, que son muy importantes, que proponen, porque el Observatorio Ciudadano te permite, por ejemplo, poder llevar control sobre los gastos, sobre las participaciones, sobre la calidad de las obras. Es muy importante el tema de valores que ponía Moni sobre la mesa, porque el tema de la violencia no necesariamente es por asuntos de maldad o perversidad humana, sino porque muchos de los valores de las personas se doblan o se van hacia caminos que no. Es decir, al final de cuentas ellos sí creo que veían en aportar temas hacia la democracia a través de estos debates, pero hay otros personajes que definitivamente denigran, que desafortunadamente vienen a echar a la basura esos ejercicios que pueden ser muy buenos, ¿no? El caso de Estrada Ferreiro y el caso de Leobardo Alcántara es verdaderamente lamentable. Son dos espacios, fue tiempo que se desperdició. Y me decía un compañero que no estaba presente, sino que estaba viendo el debate. Dice, oye, ¿qué está pasando? Porque se escucha como programa americano de risa, como programa de comedia. Ja, 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 ja. Se oyen, de fondo se escuchan risas. ¿Qué está pasando? Ah, bueno, es que están en un evento y estaba pasando así. Es que, de verdad, que ese tipo de personajes en la política que vienen además de una izquierda, la izquierda solía ser una izquierda muy formada en el discurso intelectual, una izquierda intelectual. Esta izquierda es una basura, esta izquierda es una burla, es una niegan el van en contrasentido a su historia, van en contrasentido a lo que deben de representar. La verdad es que, como dice, esos espacios sí, la verdad, se desocuparon. Se debieran desocupar para dar mejor a espacios de otra naturaleza, ¿no? Vamos a pedirle a nuestro productor que transmita este extracto de Martín Heredia Lizárraga, el tercero en discordia en este debate entre candidatos a la gubernatura del estado. Corre video. He recorrido los campos pesqueros de Sinaloa, desde Tecapán hasta el Quizambi, y todos están sumidos en la pobreza y la desesperanza. No puede ser posible. Los apoyos se están quedando en otro lado. Ya quiero decirle al candidato de Peña Nieto que esas ventanillas VIP que él propone para la gente de su partido, que ya existen, están en todas las actividades productivas de Sinaloa. Ustedes lo saben, amigos productores. Todas se quedan en manos de los líderes, en manos de los sindicatos, en manos de la gente que simpatizan con ellos y que los usan para llevarte a votar en las elecciones. Yo voy a acabar con esas ventanillas únicas, incluyendo la que propone el candidato de Peña Nieto, porque yo voy a ser el gobernador de todos ustedes. Martín Heredia Lizárraga, candidato del Partido Acción Nacional a la Gubernatura. Y algo que llama la atención es que en el discurso tanto de Héctor Melesio Cuen Ojeda como del propio Martín Heredia Lizárraga no aparecen
alusiones directas de uno y otro. ¿Hay algo que tengan que comentar al respecto? ¿Hay la posibilidad de que haya en este tramo final de la campaña algún pacto de facto, alguna alianza de facto entre estos personajes? ¿Qué hay que decirlo? ¿Transitaron juntos ante la posibilidad de una candidatura común, Jesús? Yo creo que es muy predecible la forma de comportarse de Héctor Melesio Cuen, y quien analice sus formas entenderá que si no lo tocas, no te toca. Si Martín Heredia decidió no tocar a Héctor Melesio Cuen, Héctor Melesio Cuen no tendría la necesidad de tocar a Martín Heredia. Pero sí de aquellos a quien le dicen cualquier otra cosa, inmediatamente responde. Entonces, la estrategia de Martín Heredia fue enfocada exclusivamente a atacar al candidato del PRI, ¿no? Porque algunos otros candidatos le hicieron algunas alusiones sobre el partido más que sobre la persona, pero yo creo que al final de cuentas no veo que para este escenario hubiera algún tipo de pacto como tal, ¿no? Alejandro Siqueiros, creo que debe de quedar algo de aquella alianza que en su fase embrionaria murió, ¿no? Debe quedar algo, alguna simpatía entre ambos ahí, pero sin embargo creo que Martín Heredia se movió muy bien en este debate, en el sentido de irse contra el puntero exactamente que se cree, según las encuestas, Esquirino Ordaz-Coppel, ¿no? Pero abandona el discurso este abrazador de los pobres, aquel paternalista, y menciona los problemas a los grupos más vulnerables de Sinaloa en materia económica, los pescadores, los campesinos, los colonos. Creo que es el mismo estilo que usa Moni Rocha, pero de manera distinta, ¿no? Porque Moni Rocha, ¿qué hace? Se dice la mamá de los sinaloenses, queriendo decir que los señores están huérfanos, y sí, estamos huérfanos de gobierno, de instituciones, de legisladores que se la jueguen por nosotros. Sí, hay una orfandad en los sinaloenses, pero Martín Heredia va sobre y contra Quirino, sabiendo bien que está posicionándose, según las mismas encuestas, en un segundo lugar de las preferencias electorales, y es lo que va a defender ahí. No va por una victoria electoral, él lo sabe muy bien, pero sí quiere rescatar al PAN de esa debacle política en la que ha caído, y un segundo lugar para el PAN en estas elecciones sería muy decoroso. Algo decoroso después de todo lo que pasó internamente. Creo que por eso va Martín Heredia. Y maestro Ernesto. Yo tampoco veo que sea necesariamente un pacto de no agresión, sino que efectivamente yo creo que Heredia ha de tener sus propios números, el Acción Nacional debe tener sus propios números, debe de estar, supongo yo, seguro de que está en ese segundo lugar. Y por lo tanto, pegarle al primero, que eso sí parece, si no creemos en las encuestas, podemos ver el debate de ayer y ver que todo el mundo le pegó a Ordaz, entonces significa que, si, digo, en cualquier lado, si le pegas a alguien, pues es que va arriba, ¿no? En un debate de esta naturaleza. Entonces, yo creo que hace bien Heredia en eso, y como bien decía ahorita Jesús, efectivamente, el maestro Cuen, en cuanto, por ejemplo, en el caso del candidato del PRD, de Mariano Gómez, por ahí mencionó algo sobre que rescatara a la UAS, e inmediatamente a la siguiente le respondió Cuen, ¿no? Le dijo, son ideas de izquierda con una persona de derecha, ¿no? Entonces, inmediatamente, aunque sea de refilón para que no se vaya, lo cual no está mal, es decir, está bien, o sea, en el debate político hay que contrastar y hay que, pero vamos, yo no veo que haya un pacto de no agresión, sino más bien, efectivamente, Heredia no agredió a Cuen, y pues Cuen no tenía por qué andar gastando saliva cuando todo el mundo le estaba tirando además. O sea, ¿quién puede capitalizar el voto útil ya en este tramo final? Aquellos votos antipriistas, aquella gente que no quiera que gane el PRI, Jesús. El que se posicione en segundo lugar, ¿no? Y dependerá cuál es el margen que lleva de diferencia el puntero con el segundo, para que aún más se sumen votos que no quieran que gane el PRI, porque también, como dije, es un partido con amplio rechazo. Llamarlo el candidato de Peña Nieto tiene un porqué. Peña Nieto tiene un descrédito entre los ciudadanos muy grande. En Sinaloa lo tiene también. Entonces, yo creo que por eso es que creo que el ganador de este debate fue Martín Heredia. ¿Él puede capitalizar el voto útil? Si logra posicionarse entre los ciudadanos como el candidato que puede darle la batalla al PRI, sí, lo puede hacer. Si le alcance, no lo sé. Tendríamos que tener certeza de cuál es la diferencia entre el segundo y el primer lugar, ¿no? A Héctor Melesio Cuen se le fue esa gran oportunidad de ser él el que capitalizara eso a través de las decisiones que creo no fueron las correctas en función de lo que estamos viendo. Alejandro. Pues uno desea que lo capitalizaran candidatos que sí brillaron desde su posición marginal,
como Francisco Frías Castro. Francisco Frías Castro hizo un papel, aún en su lucha férrea por desvestirse como malovista, de quitarse todos esos estigmas que trae como funcionario del gabinete malovista, su militancia por 4 décadas en el PRI, creo que hizo un papel también digno en la campaña, pero el peso de todas esas cosas que trae arrastrando, pues no le ayudan. Y el caso de Moni Rocha, ¿no? Moni Rocha tiene un planteamiento sereno, serio, muy humano, muy por los derechos, por las garantías individuales, por los derechos humanos, y creo que debería de quedar en una mejor posición. No, obviamente no estoy hablando que ganen la elección, porque no van a ganar, pero el que va a luchar mucho en estos últimos días por ese voto útil va a ser Héctor Mauricio Cuen, porque se sabe en desventaja, ya él se sabe en desventaja, sus gestos, sus actitudes, su discurso lo reflejan en desventaja, y va a tratar de ganar ese voto útil, y ojalá que lo gane, ¿no? Para que no haya un margen, un espectro de indecisos enorme, que vote un gran porcentaje de sinaloenses y que esta elección legitime realmente a quien resulte gobernador de Sinaloa. Maestro Ernesto. Pues el voto útil, efectivamente, como dice Alejandro, el doctor Frías hizo un esfuerzo considerable. Yo creo que sí es, de todos los que estaban ayer, el más preparado para ejercer un cargo de esa naturaleza. Muy probablemente sea él, por la trayectoria, por todos los cargos que ha tenido, no solamente por la cantidad de años, más que el del PT ya lo quiera jubilar y que le diga prófugo al Incén. Yo creo que es el tal vez el que tenga mayor preparación, temple para ocupar un puesto de esa naturaleza. Pero la política no solamente es de preparación, la política también es de concitar entusiasmos. Y no concita pasiones. Pues, evidentemente, es evidente que no, pues, o sea, el doctor Frías no, y menos con la actuación también de ayer, ¿no? Que insisto, estaba sacado de onda, ¿no? Entonces, ¿quiénes podría concitar entusiasmos? Pues, honestamente, no sé. O sea, ninguno de los dos que podrían ser los que podrían aprovechar el voto útil, tanto Heredia como Cuen, no creo que sean exactamente el paradigma del entusiasmo, del entusiasmo político. Pero lo que podría suceder es, efectivamente, es que al momento de que ese voto antipriista que existe ahí, ese rechazo antipriista, pueda capitalizar alguno de ellos. La otra que puede suceder, que también ha sucedido aquí en Sinaloa y en otras partes, es que haya ese rechazo antipriista, pero también, como no se concita entusiasmo ninguno de los opositores, y hay una diferencia muy grande entre uno y otro, que dice uno, entonces para qué fregado voy a votar, si todo va a ganar el mismo, entonces me sigo quejando del PRI o me sigo quejando, pero no tiene sentido ver y desperdiciar una hora o media hora de votos, o sea, haciendo cola para votar, ¿no? En ese sentido, se apuntala ya un gran abstencionismo en estos comicios. Sí, así es. El viernes pasado yo escribí sobre eso, sobre cómo esperan algunos analistas, les pregunté a algunos analistas cómo esperan la participación electoral para el proceso que viene. Algunos se fueron grandes, dijeron que el 53 o el 50, pero yo más bien creo que no, que ante los escenarios de estas campañas y ante la polarización que hay de las fuerzas políticas y que no hay una verdadera competencia entre ellos, ¿no?, que cierre y que motive al ciudadano a participar, creo que el abstencionismo va a ganar en este proceso electoral, y eso de nuevo le da una ventaja al Partido Revolucionario Institucional. Cuando el PRI motiva a campañas que no llamen a la participación ciudadana, ellos tienden a tener mayores ventajas. Y aquí es algo que quiero marcar también muy claro. El gran causante de estos males tiene que ver también en los organizadores de la elección, porque a diferencia de otros procesos electorales, no hay una campaña para motivar al voto. Antes había unas campañas interesantes de medios de comunicación que de manera ingeniosa llamaban al elector a ir a votar por quien sea, ¿no? Pero si nosotros mantenemos democracias con niveles de participación menores al 40%, menores al 50%, es decir, que son más los que no van a votar, este rechazo mayoritario hacia la forma de cómo nos organizamos, creo que viene a atacar las instituciones democráticas, y eso es un gran riesgo para la continuidad del sistema político mexicano. Da la impresión de que hay un desgano generalizado, Alejandro Siqueiros, respecto a esta elección. Sí, eso es lo que hace pensar que la abstención estará muy fuerte, pero también con un fenómeno de voto cruzado muy interesante, que creo yo que sí podría alcanzar ese 50%,
sobre todo por la participación de otro candidato, ¿no? Una concentración del voto arriba en el caso del PRI, del PAN, y con una dispersión enorme del voto abajo. Entonces creo que la participación de candidatos independientes, de una mujer, eso va a jalar algo de votos, va a generar que la gente participe, pero finalmente el resultado no va a ser distinto a otras épocas de la historia política donde el PRI jalaba la mayor parte de los votos, el voto duro, y la capacidad de movilización que el PRI tenga ese día de la elección. Es muy importante, ellos algún operativo deben tener ya listo para jalar gente hacia las casillas a votar por Quirino Rascope. Maestro Ernesto, ¿ve mucho desánimo en esta elección? Yo siento que la pregunta no es si va a ganar el abstencionismo, yo creo que más bien la pregunta sería con cuánto. Yo no veo en el escenario que haya una votación mayor al 50%, entonces será en todo caso una votación de qué, del 40%, del 30%, que sería catastrófico. Entonces yo creo que esa es la pregunta, con qué tanto margen va a ganar el abstencionismo. Yo no siento que vaya a haber una, porque no hay esa competencia que existió finalmente ese entusiasmo y esa polarización entre los dos candidatos que hubo la elección pasada, ¿no? Con López Valdés y con Vizcarra, y como ustedes mencionan al inicio, ese famosísimo debate con las fotos famosas, etcétera, etcétera. No veo esa, o sea, no veo a la gente realmente tan involucrada en la elección como hace 6 años, entonces yo creo que esto pues ya está cantado. Jesús Rojas. Fíjate, yo adelantándome un poquito a los tiempos, yo diría, tenemos que pensar en dos cosas, que va a ser legitimidad y gobernabilidad, son dos palabras que tenemos que ponernos, ¿por qué? Porque quien gane, quien se perfila para ganar es el Partido Revolucionario Institucional, ¿con cuántos votos gana? ¿No? Seguramente será con una votación mínima respecto a las personas que acuden a votar. Es decir, va a tener una legitimidad muy, muy endeble, y además a quién le va a deber esos triunfos, a la estructura del partido. Y entonces yo creo que vamos a tener, si hay un nivel de participación de votantes bajo, vamos a tener un gobernante débil, y eso es muy malo para las democracias, y vamos a tener también un gobernante que no está apoyado por mayorías y que va a ser duramente criticado por sus acciones. Entonces eso no creo que le convenga. Yo creo que el nivel de participación se debe de elevar, que la gente salga a votar por quien quiera, pero que vayan y acudan a votar. Y el llamado de todos nosotros tiene que ser a eso, de todos los que tenemos la posibilidad de emitir una opinión pública, debemos de motivar a los ciudadanos a que salgan a votar y a que emitan ahí su preferencia por partido político, candidato independiente, o que anulen incluso el voto, pero el nivel de participación se tiene que presentar en la urna, ¿no? Estamos llegando a la fase final de esta mesa de análisis, esta edición especial de Noticiero Noroeste. Ya empieza a cobrar vida la redacción de Noroeste. Están llegando nuestros colaboradores, reporteros, aquí a esta casa editorial, donde día tras día Noroeste lleva a todos ustedes la información a través de sus distintas plataformas. Le vamos a pedir a nuestro productor que haga un paneo de esta es la redacción de Noroeste, donde están colaborando, trabajando nuestros invitados, muy atentos, algunos de ellos, a este análisis del segundo debate entre candidatos a la gubernatura. Ahí está la toma abierta de la redacción de Noroeste en Culiacán. Un saludo a todas las personas que nos están sintonizando a través de las distintas plataformas. Y de nueva cuenta, Jesús, Alejandro, Ernesto, le sacaron la vuelta al tema del narcotráfico. No existió, por ejemplo, el caso de la diputada local Lucero Sánchez, que ha sido un tema de agenda en las últimas semanas. No existe el crimen organizado, no existe el Sinaloa, que es asiento de cárteles del narcotráfico, no existe nada de eso en el mundo de los candidatos. ¿A qué se debe, Jesús? Yo lo dije la vez anterior, es que tenemos miedo, los sinaloenses en general tenemos miedo, y la clase política no es la excepción. Hablar del tema del narcotráfico compromete mucho más que el dicho, vamos, se va más que eso en hablar de esos temas. Y es penoso, la verdad, que duele ver a candidatos con miedo, atemorizados ante la posibilidad de que el crimen organizado pueda hacerles algo si hablan de él. ¿O sacarles algún expediente, por ejemplo? Pues podría ser. La verdad es que el tema del narcotráfico en Sinaloa
casi siempre se aborda desde fuera. Los que valientemente se atreven a hacerlo desde dentro corren riesgos muy altos que después terminan pagándose de múltiples formas, ¿no? Y es interesante porque yo estaba leyendo alguna literatura colombiana que hablaba sobre la participación del narco en las campañas políticas y la participación del narcotráfico en los gobiernos. Y yo creo que a diferencia de otros tipos de organizaciones criminales, las que se asientan en Sinaloa, el interés por ejercer el poder público no lo tienen. O sea, ha habido organizaciones criminales en América, sobre todo en Colombia, que tenían interés en tomar decisiones del orden público, en gobernar, narcotraficantes gobernando. Yo creo que en el caso de Sinaloa no, es más un asunto de negocio, es más un asunto de empresa, es más un asunto de tráfico de drogas y las ganancias que generan de lavado de dinero, no necesariamente de gobiernos. Es decir, entonces ahí yo creo que está el asunto, pues, ¿no? No hablamos de eso que a todos nos duele porque nadie está exento de meterse en algún problema. Y eso es triste porque Sinaloa padece de ese gran mal, pues, ¿no? ¿Tiene candidatos medrosos? ¿Tenemos políticos medrosos, Alejandro, frente al tema del narcotráfico? Creo que se están dando condiciones muy distintas a 2010, ¿no? En 2010, de alguna manera, el narcotráfico sí metió la mano en la elección, permitiéndole sobre todo a alguien usar el nombre de uno de los capos, porque se requiere permiso para eso también, no lo puedes hacer nada más sin permiso, ¿no? Y en este momento, uno de los jefes del cártel de Sinaloa está preso, acaba de ser trasladado a Ciudad Juárez en vías de extradición, y otro está manteniéndose desde hace años para acá de muy bajo perfil. O sea, no quiere que se hable de él, no quiere que se sepa que anda metido en cuestiones políticas, y eso creo que aleja un poco el tema de narcotráfico, la narcopolítica, de los debates, ¿no? Yo no sé si faltan todavía 20 y tantos días para la elección, si lo estén preparando como una carta bajo la manga, un uso en caso de emergencia, si estén preparando un expediente que lo tengan listo por ahí, pero no necesariamente tiene que ser tan evidente la participación del narcotráfico en las campañas, puede ser por debajo de la mesa, apoyando con recursos, y me imagino que esta vez no está apoyando nada más a un candidato, sino que se metió a apoyar a varios, ¿no? Para equilibrar, también quiso ser democrático el narco en ese caso, pero no podemos sacarlo de la jugada, y yo no creo que sea por miedo. Simple y sencillamente no era necesario ayer en el debate hablar del tema del narcotráfico, porque las cosas se están definiendo y ¿quién podría hablar de narcotráfico que no haya sido golpeado con ese tema en esta campaña? Creo que lo dejaron fuera porque no quisieron tocarse con ese tema y no quisieron ya perder las posiciones que cada uno tiene en el caso de Quirino Ordaz y Martín Heredia, ¿no? Y Cuen no lo tocó por razones obvias, porque él ha sido atacado en videos y de distintas maneras en ese tema. Bueno, hay que decirlo que los señalamientos de presuntos vínculos con el narcotráfico de parte de los candidatos, de los principales candidatos, ha sido filtraciones a reporteros, columnistas, no han tenido el impacto, maestro Ernesto, como tuvo en anteriores ocasiones, este tema en particular. Sí, yo creo que, digamos que los tres grandes contendientes, como tienen de alguna manera cola que le pisen en el tema, el PRI, bueno, pues razones evidentes. ¿Es la más larga de la corte? Sí, bueno, en Tamaulipas le acaban de bajar 3 candidatos a alcaldía supuestamente por vínculos del narcotráfico, el propio presidente del PRI, ¿no? Aunque otros dicen que porque apoyó al PAN, en fin, por lo que sea. La historia es larga. En el caso del PAN y el PAS, pues por la relación con la diputada que acaban de, ya está a punto de ser desaforada, con la diputada Lucero Sánchez. Entonces, que bueno, dicen el PAN, que el PAS, y que ahí se han tirado la bolita que de dónde venía y que si la padrinó fulanito, sutanito. Entonces, realmente, ninguno de los tres lo le convenía hacerlo. Y yo no sé si es tanto por miedo, sino más bien, efectivamente, como dice Alejandro, no, por conveniencia. Es decir, ¿qué sentido tenía traer a colación el tema? Primero, cuando tienen cola que le pisen, y segundo, cuando no hay manera, cuando no tienen manera de solucionarlo. O sea, evidentemente también esa es una omisión de que no hay forma, más allá de las del mando único que ya se convirtió en un lugar común y más allá de que hay que pagar mejor a los policías y más que no sé qué, o sea, las mismas cosas que venimos escuchando, pues no sé, desde los años 90 muy probablemente o desde antes, no hay otra, no había otra manera, no hay otra propuesta sobre la mesa, y más que todo es esa, es la omisión, la impotencia, la incapacidad y la complicidad de los grandes grupos políticos en este estado, que pues de alguna u otra manera están manchados o salpicados
de una u otra forma con el narcotráfico. ¿Algún comentario que quieran agregar sobre el resto de los contrincantes, de los contendientes, algo destacable de alguno de ellos, aparte de lo que ya se ha dicho esta mañana? Pues yo más bien hablaría en general de toda la clase política sinaloense. Tienen que enseñarse a debatir. Si alguna enseñanza nos debe de dejar el primer debate y el segundo debate, es que es muy importante para la calidad democrática de este estado, que los políticos se preparen en cuanto a sus discursos, en cuanto a sus formas de expresión, en cuanto a su capacidad para tener respuesta a las grandes preguntas, porque quien pretende gobernarnos tiene que ser una persona lúcida, una persona de amplio conocimiento de los problemas públicos de Sinaloa. Yo no vi a ningún candidato que tuviera amplios conocimientos de la mayoría de los temas públicos que afectan a Sinaloa, más allá de los guiones que ahí llevaban. Yo creo que es muy importante la preparación desde los grupos de formación política que tienen en los jóvenes para que se instruyan en estas artes, para que se instruyan en estas disciplinas y sobre todo para que tengan esas capacidades de respuesta ante escenarios no controlados, como decían. Yo creo que eso es muy importante para la política y eso además termina ayudando para que las cosas sean mejor en la política, ¿no? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Yo creo que en este segundo debate gana Martín Heredia, le va mejor por como lo plantea. Creo que no se vieron mal el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Mariano Gómez, haciendo puntual propuesta de los qués y los cómos. Creo que gana también de alguna manera Moni Rocha, llevando otro escenario el debate. Creo que pierde Frías Castro, creo que pierde Héctor Melesio Cuen. Y de los otros dos candidatos, yo diría simplemente son la aberración de la política sinaloense expresadas en los dichos que ayer vimos, ¿no? PT y Morena. Sí, PT y Morena son dos partidos políticos que vienen a hacer que el erario público, el erario sangre de nuevo, porque estamos desperdiciando dinero ante estos remedos de políticos que vienen a hacerla de bufones a un evento tan importante. Alejandro Sicaros, ¿quién gana, quién pierde? Pues mira, yo creo que al principio no hubo debate, no podemos calificar porque no hubo un debate. Pero si leemos la prensa de hoy, nos dedicamos más a resaltar los lapsus del candidato Quirino Ordaz. Y no necesariamente un buen debatiente es un buen gobernador, no está conectado una cosa con la otra, porque tenemos que... El actual gobernador es un excelente orador, es carismático, aparte de que baila muy bien, pero es un pésimo gobernante, es un desastre como gobernante. Entonces, ojalá que tengamos un buen gobernante, aunque no sepa debatir, aunque no sepa moverse en un micrófono, que sí sepa gobernar bien. Creo que este debate lo gana por cuestión de estrategia nada más Quirino Ordaz-Coppel. Cuen ancla en ese lugar que ella tenía de intolerante, de renegón, de no convencer, y Frías lo pierde. Frías lo pierde porque el Frías que vimos en el primer debate es un Frías muy distinto al que vimos en este, y creo, yo estaba preocupado cuando estaba observando si tenía algún problema de salud en ese momento, porque sí se veía fuera de Frías. ¿Te conquistó Moni Rocha? El discurso de Moni Rocha es abrazador, ¿no? A quien quiera ser tu mamá la vas a rechazar, son mis hijos, ustedes. Es un discurso que abraza, hasta ahí nada más. Pero no quieres ser hijo de Moni Rocha. No. No, pues depende, ¿no? También quién te dice que sea tu mamá, ¿no? Ernesto de Martínez, ¿quién ganó, quién perdió? Bueno, por sí, uno tiene que lidiar con la mamá de uno de verdad, ahora con otra. ¿Quién ganó? Bueno, pues yo creo que sí, el que mejor se vio más despierto fue Martín Heredia. No sé si le alcance realmente para cerrar brecha. Creo que al final de cuentas el problema también es que cuánta gente realmente ve el debate, cuánta gente realmente puede cambiar su intención del voto. Por eso no estoy tan seguro que eso funcione mucho, ni siquiera en las grandes democracias funciona eso, mucho menos en una democracia tan incipiente como la mexicana y todavía más la sinaloense. Entonces, pues yo creo que sí, aunque Martín Heredia pudo haber sido el que mejor, creo yo, aprovechó el sitio, el lugar, el momento, creo que pues la inercia misma de la campaña, como lo estamos viendo, yo creo que a menos de que suceda alguna cosa, ¿no? De que, no sé, una bomba por ahí, algo que estén guardando, no sé de qué naturaleza, pues yo creo que esto está ya bien muy cantadito, ¿no? ¿Con qué tanta margen ganará el señor Ordaz? Pues quién sabe, pero yo no veo
grandes cambios, a menos, insisto, todavía faltan 25 días, pueden pasar muchas cosas, pero por lo menos en el escenario de ahorita yo no veo que haya otra posibilidad. Y la otra que sí puede haber una posibilidad es que los candidatos del PT y de Morena se vayan en una gira cómico-musical por todo el estado, porque yo creo que esa es su vocación. Tenían mucho éxito. La verdad que yo no me había reído tanto, insisto. Les podríamos poner un bombín y un como los viejitos de los Muppets, sí, peleándose, ¿no? Es que estuvo risa loca eso, sí, la verdad que... Muy bien, pues así llegamos al final de este análisis sobre el segundo debate entre candidatos a la gobernatura del estado. Le agradecemos mucho a nuestros analistas, Jesús Rojas Rivera. Gracias, Jesús. No, muchas gracias por la invitación, José. A Alejandro Sicairo Rivas también. Gracias a ti, Alfredo, y gracias a Noticiero Noroeste. Y también al maestro Ernesto Díez Martínez, con su humor que hoy lo traslada del cine, de la crítica del cine, a la crítica política. Muy buen crítico, Ernesto. A ver si nos salgo en los pasquines. Le van a hacer su portada. Muy bien. Muchas gracias por la invitación, de cualquier manera. Con esto llegamos al final de Noticiero Noroeste. Lo esperamos mañana en una transmisión normal a las 8:00 a.m. aquí en el Noticiero Noroeste. Que pase un excelente día.